Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional ocuparon en una residencia de esta ciudad de San Francisco de Macorís el vehículo que habrían utilizado en el asesinato de 4 personas el pasado viernes en el municipio de Guerra. En medio de un allanamiento realizado a la vivienda ubicada en la calle 27 de Febrero del sector San Martín de Porres, fue ocupado un Jeep de color negro en el que se presume cometieron el cuádruple homicidio. En el allanamiento resultó detenida también una mujer. Recordamos que los fallecidos fueron identificados como Roberto Confesor Zapata, de 44 años, Pablo Roberto Celedonio, Librada Zapata, mayor de edad, y Eladia Sabino de la Cruz, de 41 años. Tanto el vehículo como la fémina detenida están siendo trasladados a la ciudad de Santo Domingo para los fines de investigación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.